Hola amigos, ¿cómo están? Como ven en la descripción, hablaremos sobre los filtros de mantis para acuarios marinos. Bueno, empecemos. Muchas veces nos pasa que queremos tomar fotografías con nuestro celular a los corales, a los peces, pero por el tipo de lámparas muchas veces que utilizamos es muy azulado y he buscado en internet cómo solucionar esto y les quiero comentar que he encontrado estos filtros. Y me los he comprado y me gustaría darlos a conocer y que ustedes puedan conocerlo conmigo y que vayamos viendo cuáles son sus ventajas y desventajas y si realmente nos van a funcionar o es lo mismo. Igual, quédate en el video porque ya vamos por ello. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Recuerden que estos son filtros para celular. Son de marca Mantis. Bueno, tenemos acá un clip para el celular para que podamos enroscar los lentes que nos han enviado. Son tres. La caja trae prácticamente tres lentes, unas toallitas para limpiar los lentes y el clip. Esto es lo único que tenemos. Bueno, procederemos a checarlo. Como les comentaba, este es un clip para el celular y acá enroscaremos los lentes. Aquí tenemos el limpiador. Bueno, tenemos un lente color amarillo, tenemos uno naranja y este. Un lente es macro. No sé si logran checar. Esto, con este lente podemos tomar fotografías a nuestros corales en macro y tomar los detalles más precisos de los corales. Vamos a checar. Este es un color amarillito. Entonces pondríamos, enroscaríamos este filtro, perdón, por acá y ya tendríamos listo nuestro filtro. Entonces muchas veces por los colores azulados que nos tira la lámpara, las fotografías salen muy, muy, muy azulados. Con estos, adiós a los colores azules. Bueno, pues nada mejor que ir al tanque, probarlos y ver los resultados. Probaremos este y veremos si podemos sacar algunas fotografías o videos con el lente macro que nos han enviado. Bueno, ya nos vamos. Bueno, pues estos serían los colores que tenemos por ahora con la cámara normal. Hola, tomate. Muy bonitos, ¿eh? Vamos a probar el filtro amarillo, a ver cómo nos va. Este sería el filtro amarillo. Wow, qué hermoso. Me encanta. Solo chequen. Chequen cada detalle. El color azulado se ha ido, pero sí checo que es un poquito más amarillento todo. Chequen esto. Hola, Dr. Jones. Este sería el resultado del filtro amarillo. Por favor, comenta qué tal te gustó este filtro. Bueno, estos serían los filtros color naranja. Creo que me encanta más el color naranja. Muy hermoso. Me han encantado los dos filtros. Bueno, ya procederemos a checar el lentes macro que nos trae el kit, ¿no? Bueno, podremos tomar fotografías solo a corales que tengamos cerca, así como este, pero ya más a fondo no podremos acercar para nada. Bueno, este sería el lentes macro. Bueno, todo borroso, porque tenemos que tener los corales o lo que queremos fotografiar cerquita. Checa. Checa cada detalle. ¿Algún pececito que se quiera acercar? ¿Alguien? ¿Alguien voluntario? No, yo creo que no quieren fotografías hoy. Bueno, sí tenemos que tener los objetos cerca. Logran checar la arena cerquita. Pero ya sí vamos más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. Y ¡fum! Se pierde lo que es el enfoque.
no puedo ni enfocar a tomate. Pero estos corales que tenemos cerca, sí. Prácticamente esos serían los resultados. Pues lo hemos checado, lo hemos evaluado. Por favor, comenta qué te pareció, con cuál te quedarías. Naranja o amarillo. O te gustaría sacarle provecho al lentes macro que tenemos por acá. Gracias por checar el video. Nos vemos hasta pronto.